Ay, no. ¿Qué te duele? ¿Qué te duele? Bien macho. ¿Quién era o quién es suyo? Mi amigo. ¿Es solamente amigo tuyo? Sí, solo amigo. Ok. ¿Solamente venían los dos? ¿Habían tomado? Sí. Días. ¿Habían tomado? Ok. ¿Qué fue lo que pasó? No sé, veníamos hablando y solo sentí un oído y dos y tres golpes. ¿En qué sentido venían? ¿De dónde venían? En casa. Ajá. Ok. ¿Iban hacia tu casa? Ah, ok. Ahorita no hay nadie. Tu amigo desafortunadamente ya se fue. ¿Necesitas una evaluación? ¿Quieres que se trate de algún hospital? ¿O quieres llamarle a algún familiar? No, ya vienen por mí. ¿Ya vienen por ti? Sí. ¿Quién viene por ti? Mi exnovio. Tu exnovio, ok. Sí. ¿Segura que ya viene por ti o quieres que le hablemos a alguien más? No, sí. Te recomiendo que sería mejor trasladarte a un hospital. ¿Mm? ¿Quieres que se traslade a algún hospital? Tranquila, tranquila. ¿Dónde te duele, hija? Ok. Ya te revisó mi compañera, pero te vuelvo a repetir. Fue un golpe considerable. ¿Sale? No, no te preocupes. No, no importa, pero aún así debe ser... Debes de ser valorada, ¿sí? ¿Estás segura que ya viene para acá un amigo? ¿Sí? ¿A qué número le marcaste? ¿O desde dónde le marcaste? ¿Tu celular? Sí. Ok. Repíteme el número para que le vuelva a llamar. ¿O tu papá quiere que le marque? Sería mejor. Bueno, repíteme el número para que le marque yo. Nada más son 8 de papá.